Tortugas Ninja versus los Power Rangers. Esto lo quiero ver, amigo. Esto está para verlo. Lo quiero ver. Lo voy a ver. Qué rato. Las Tortugas Ninja contra los ¡otra! Power Rangers. Venimos en nombre de Zordo. Mirad que hemos visto engendros, pero no como vosotros. Somos raros. Chicos, son solo pobres bichos deformes adoptados. Venga, vamos. Mighty son varios. Power Rangers somos clásicos muy trascendentes. Sé que queréis formar parte de este team tan excelente, pero tristemente no estamos buscando un miembro verde. Un miembro verde. Somos con un objetivo que era expulsar a Rita, repulsa y frustra su siento que lo conozco. Nosotros somos los héroes elegidos. Vosotros mutantes que viven entre vertidos. ¿En serio? Os ocultáis regular. Sois lagartos de 2 metros. Pero llevan antifaz. Los artistas renacentistas querrían llorar al ver a estas narutortugas usurpar su identidad. ¡Narutortugas! ¿Qué podemos darle mejor al Pumba? Claro, es que las alcantarillas el flow abunda. ¿Qué es la hora punta del delito en New York? ¿Nos da tiempo a darle felpa a estos capullos? ¡Al grito de Cobabunga! No nos vamos a dejar amedrentar por clones de colores de un mismo avatar sin personalidad. Ese calvo flotante nos pudo dar algo más de profundidad. ¿De Betuzi vernos preocupa el de Among Us? ¡Qué hijo de puta! Que vuestros combates son distintos. Lo que quiere decir Donnie es que entre sus bailes de subnormales y antifaces parecen challenges de TikTok. Como si fuerais pipo. Hacemos que salten chispas. Haremos que salten chispas. Sois un mojón de protectores y un peor es protagonista. Enseñemos que es nuestro poder combinado. Allá vamos. Megazord, modo allá vamos. ¡Woo! Estando unidos en forma de dinosaurios, ya vencimos varios monstruos. En forma de si nuestros adversarios son anfibios ordinarios, forma de dinosaurios. De lo que lo hizo Michael Bay. No podéis ser tan tontos de creer que sois superiores. Y nos afectó crecer rodeados de olores a esfínter. Vaya chiste super triste. Que lo que más acojone de vosotros sean las infecciones que transmite Splinter. Después de esta paliza sobre el beat, April O'Neil reportará que estos reptiles están no entienden que ni son KCO, ni que como justiciero enmascarado es mejor KC Jones. Sois parte del pasado como vuestros dinosaurios. Mandemos a estos seres prehistóricos a su extinción. Chicos, creo que en realidad ya han tenido suficiente. Pero Leo, no merecen la pena como ponentes. Son tan irrelevantes que en la temporada siguiente sus trajes serán de 5 adolescentes diferentes. También es verdad. Pues pedimos pizza, ¿no? Ya hay un par viniendo a nuestra ubicación. Si es que no todos los héroes llevan capa. No te falta razón, pero los mejores sí que llevan caparazón, bro. ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Estuvo bueno, estuvo bien. Me re gustó esta mierda, wey. Ay, siempre son Godas. Ay, siempre son Godas, amigo. Che, esta vez agarró gente, boludo. O sea, hay gente. Hay gente más, sí, claro. Estos son los que hicieron la voz, ¿no? Kinox, este. No sé quiénes son. Batallas animadas, brutal. Esto sí es la nueva generación. God level. Es que es God, amigo. La nueva batalla de Radio Friki. Son God y siempre van a ser. Y que me haga lo contrario, que me la chupe, boludo. Mi compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta, papi. Bella. Ella sabe que está buena. Que todos andan mirándola como baila.